Mi pequeña entrenadora Pokémon capítulo 4, Shandy sin voz. Nada más levantarse, Yerin llamó a su abuelo como hacía casi todos los días, siempre buscaba un momento tranquilo para ello. ¿Qué tal te sientes hoy, mi pequeña Yerin? Me siento tan feliz de verte con esa sonrisa, ¿algo especial te pasó ayer? Bueno jeje, es solo que, los chicos de Extreme son tan lindos, me tratan muy bien siempre y, bueno jeje, hay uno en especial que, ahí, no sé, jajaja. Abuelito, no pensarías mal de mí si te digo que podría tener sentimientos por un Pokémon siendo una humana. Eso no quiere decir que sea así, jaja, no estoy segura. No te preocupes por eso, ya sabes que el amor es maravilloso de cualquier manera, aunque seáis de especies diferentes, nunca veré mal tus decisiones. ¿No se enamoró una tierna Gardevoir de un frío Bisharp? ¿Por qué una humana no podría amar a un Pokémon? Ay abuelito, veo que te gustó el drama ese de la Gardevoir que vimos el año pasado. Pero, tienes razón jeje. Y ambos siguieron hablando un ratito más, Bloody miraba feliz a su entrenadora lo emocionada que estaba por hablar de su grupo favorito. El entrenamiento de aquella mañana fue muy bien, a pesar de que Yerin todavía le daba vueltas a lo que podría sentir por James, siempre se concentraba para darlo todo. Sandro estaba practicando sus ilusiones y cada vez aguantaba más y eran más creíbles, ya tenían todos más de nivel 50, James también había subido de nivel todos esos días. Yerin aprendía sobre el poder físico gracias a él, lo malo es que hoy se fijaba más de lo normal en sus movimientos, sus puños de fuego, sus demoliciones, sus saltos de luchador, su cuerpo le parecía tan pecaminoso cada vez que se movía o ponía alguna pose típica de luchador. Ahora, ¿de verdad? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué James está tan sexy el día de hoy? Siempre es sexy para mí como todos, pero hoy, esto es demasiado. Pensaba ella en Babia, si no fuera por el olorcillo a fuego que le vino, no habría salido de su mente Ida, y a menudo cuando vio la linda cara de aquel Infernape, mirándola fijamente y bien de cerca, se echó un poco hacia atrás y todo. ¿Te sucede algo, Yerin? Le preguntaba él. No, ajajajaja, solo pensaba en mis tonterías, venga, vamos a continuar con el entrenamiento. Uf, menos mal, pensé que mi apuesto rostro te había provocado ese susto. Anda ya James, ¿cómo podría asustarme con tu carita tan linda que hay? O sea que, ¿con mi carita linda? Ah jajaja, si yo ya sabía que soy sexy, pero tanto como para que te pongas así. ¿Cómo me gusta tu sinceridad, Yerin? Ah, tan malo que eres James, muy malo. A lo que Shandy añadió. Ya déjate de tus aires de mendigo y sigamos con el entrenamiento, ¿qué acaso te parece bien provocar así a la pobre Yerin? Ajaja, yo no hice nada, simplemente ser yo como siempre. No tengo la culpa de estar tan bueno. Ese es el problema, ahora concentrémonos en entrenar que es lo importante, quiero que mi esfera oral sea más potente aún. Vale, ajajaja, este Shandy, tú también eres malo conmigo. Pero aquel Lucario ya no le respondió, este siempre se mostraba muy serio cuando se trataba del entrenamiento con Yerin o de las prácticas de coreografías y de las canciones. A pesar de que James también le daba mucha importancia al entrenamiento, dejaba ver su lado alegre siempre, Shandy parecía muy enfrascado a dar de más y no mostraba sonrisas, Yerin se había dado cuenta de eso y le hacía sentir preocupación. De todos, era el más serio, aunque Sandro era serio también, su forma de ser era muy cálida al mismo tiempo. Era como un padre o hermano mayor maduro según Yerin pensaba. Tras que Shandy se diera la ducha de cada día, puso la tele un rato, Yerin se sentó junto a él, no sabía qué decirle para animarle un poco, lo cierto, es que de todos, era con quien más sentía que le costaba soltarse. Sandy, me gustaría meterme en tu mente y saber qué tipo de preocupaciones tienes, yo sé que eres alguien muy lindo también con hermosos sentimientos. Pensaba ella mientras veía aquel programa sobre temas de misterio que parecía tener muy viciado a Shandy. Esa tarde en el edificio de la empresa, de nuevo hablaron sobre el nuevo álbum. Yo quisiera que incluyeran una canción que hice hace unos días, en ella incorporé más de mi estilo melódico a la hora de cantar, es que, estuve pensando en que todos en este nuevo álbum, podríamos mostrar más de nuestras habilidades vocales.
decía Fernando, después sus amigos le dieron la razón. Yo de hecho, hasta he pensado que cada uno de nosotros podría hacer una nota alta. Claro está, con nuestro rango vocal, ninguno se puede comparar con Shandy, jajaja, pero de verdad que quiero hacer una de las mías también, ya me siento preparado para dar todo de mi voz igual que hago en el baile. Eso decía James, a todos les pareció muy buena idea. Fernando también mostró en su móvil el vídeo donde cantaba la canción para sus abuelos y decidieron que era perfecta para meterla en el nuevo álbum. Esa noche tras la cena, Shandy se quedó en la piscina dando largos y más largos, más serio que nunca, así por más de una hora, parecía incansable, y Sandro y Yerin se asomaron muy preocupados a la terraza. Esta última fue la que se acercó a la piscina. Xandi, ya comienza a hacerse tarde, deberías ir a descansar. Además, aunque sea verano, en las noches con la brisa nocturna podrías resfriarte de estar tanto en el agua. No te preocupes por eso, soy un Pokémon, por lo tanto, soy más resistente. Quiero seguir aquí en el agua aclarando mis ideas. Vete a descansar, necesitas estar fuerte para el entrenamiento. Está bien, Xandi, pero no estés mucho en el agua. Yerin se sentía mal porque sabía que algo le preocupaba y no pudo hacer nada por él ya que parecía cerrarse mucho. Yerin, ¿quieres que te prepare una infusión de bayas relajantes antes de irte a acostar? Sí, por favor, ¿de verdad que? Decía Yerin sentándose en una de las sillas para contarle a aquel Zoroark lo que tanto le preocupaba en esos momentos. Sandro, no sé qué habita en la mente de Sandy Jeje, siento que de todos, es con quien más me cuesta hacer mis chorradillas, a pesar de que me he defendido en más de una ocasión y hasta le he visto sonreír. ¿Crees que él sería capaz de abrirse conmigo como tú y los demás? Claro que sí, detrás de esa imagen que da a veces, Xandy es alguien con grandes sentimientos dentro, solo que, hay que darle tiempo, él mismo debe decidirlo, aunque, no vendría nada mal que le dieras un empujoncito ya que es algo tosudo a veces. Papi Sandro, de verdad que eres alguien maravilloso, sabes ver el alma de tus amigos igual que un padre con sus hijos. Yo quisiera, jeje, ser como la mamá entonces, ajajaja, pero soy más joven que todos vosotros y no tendría mucha lógica. Y ese Zoroark se acercó con la infusión a la mesa con esa amable expresión que ponía a él que le daba tanta seguridad a Yerin. Me encantaría que fueras como la madre de todos, no solo de Xandy, James y Fernando, también la mía. Ja, papi Sandro. Yerin no se aguantó y se puso en pie para correr a él y pegarse a su espalda con uno de sus abrazos. Sandro se sentía en calma cuando aquella chica humana hacía aquello. Después de tomarse aquella deliciosa infusión, se subió a la habitación en donde Bloody la esperaba en la cama. A la mañana siguiente despertó temprano y bajó abajo para beber agua. Allí se encontró con Sandro ya despierto y Shandy en la cocina sentado. ¿Cómo? Ya despiertos también. Y aquel Lucario miró hacia un lado. Ains, me levanté temprano con el presentimiento de que algo le había pasado. Me lo encontré en el patio dormido al lado de la piscina. Resulta que estuvo hasta las 3 de la madrugada en el agua y ni siquiera se secó el pelaje. Ahora está con una tremenda afonía, así que le estoy preparando una infusión. Sandy, Dios mío, ¿cómo es que te quedaste hasta tan tarde? Y para colmo, ni te secaste. Ya te dije ayer que podrías enfermar. Mejor no hablemos de esto, cof cof. Dijo él con una tremenda voz ronca y muy débil. Para colmo, tenía una tos que le resultaba muy molesta por el picor en la garganta. Los demás bajaron y Sandro les explicó que Shandy estaba enfermo. Tuvieron que llamar a Raúl para avisarle. Lo peor es que, al día siguiente tenían una presentación, pues siendo verano, comenzaban varios grupos a aparecer en televisión. Esa mañana no hubo entrenamiento ya que todos fueron al hospital con él. Tenía una tremenda gripe, aunque por ahora no le había dado fiebre, solo el dolor de garganta, el picor y la afonía. Le mandaron medicamento y que no usara su voz en unos días. Esa tarde decidieron que no irían a practicar por Shandy, que se la pasó haciendo ejercicio. Todos sus amigos estaban realmente preocupados por él, parecía estar muy encerrado en sí mismo, más que nunca. Yerin ya no podía más y abrió la puerta del gimnasio. Allí estaba él todo sudado dándole puñetazos a un saco.
se resistió sus instintos de fangirl viéndole así, pues era más su preocupación. Sandy, quiero que descanses un poco. Sandro ha preparado zumos de bayas deliciosos para todos. Deberías tomar uno para hidratarte y darte una buena ducha después. Estando enfermo no es bueno desgastarse tanto. No pasa nada, solo es mi voz la que está dañada, mi cuerpo está sano, cof cof. Antax Sandy, no seas así, baja con nosotros. Insistió ella tomándole de su brazo para sacarle de allí. Su voz afónica le producía tanto dolor, solo quería verle ya recuperado. Bueno, vale, iré a beberme ese zumo. Terminó por ceder él, abajo se bebió el zumo de golpe, sin tan siquiera saborearlo y rápido, se metió a duchar tras tomar ropa limpia. Luego, solo se secó por encima el pelaje, así salió para sentarse frente al televisor en donde James veía una buena serie muy divertida. Al rato fue interrumpida por una noticia alarmante. Interrumpimos la programación para avisarles que ha habido un nuevo ataque del famoso rompevoces, así ha sido nombrado el criminal que se dedica a destrozar las cuerdas vocales de los artistas del momento. ¿Será posible? Casi siempre que ponemos la tele salen con el tema este. Exclamaba James mientras muy atento y molesto al mismo tiempo. Hace nada se ha encontrado al famoso miembro del grupo BTS, Scott, tirado en un descampado con los mismos síntomas que las demás víctimas. No me jodas, Scott, si hace nada nos vimos con él, venga ya tronco, esto sí que me ha cabreado. ¡Qué locura, Dios santo! Gritó aquel infierno y poniéndome en pie alterado. Todos los chicos estaban atentos a la noticia, estos se llevaban bien con aquel miembro y estaban realmente molestos. Bloody se dio cuenta que Yerin estaba más preocupada que nunca. Baby, algo malo te ronda por la mente. Y todos la miraron, ella dirigió sus ojos al suelo. Scott, todo podría haber ocurrido por mi culpa. No entiendo, Yerin, ¿tu culpa? Le preguntaba James. Ella le miró fijamente, después volvió a mirar al suelo sintiéndose muy mal. Sí, el otro día de la pelea en el local ese, estaba en las nubes por mis cosas, pero por unos instantes, me di cuenta de que Scott estaba algo apartado hablando solo. Si me hubiera fijado más, si supiera por qué hablaba solo, quizás, estaba hablando con el criminal y no le llegué a ver. Pero, después me alejé para sacarlo de allí olvidándome de aquello. Scott podría estar ahora bien y por mi culpa se quedó sin voz. No, Yerin, no es tu culpa, es del maldito ese enfermo que hace eso. ¿Tú qué ibas a saber de que algo así le iba a suceder a Scott? Dijo Fernando para que ella pudiera sentirse mejor. Así es, mi Yerin, yo estaba también ese día, debí haberme fijado, pero pasaron muchas cosas allí dentro, el empoleón ese molesto, la cantidad de clientes que había, era imposible estar atento a todo. Eso le dijo Bloody, a lo que Sandro añadió. Deberíamos ir a comisaría para que les cuentes todo a los policías, podría ser de gran ayuda para atrapar a ese mal tipo. Tienes razón, Sandro, ese día no pude hacer nada, pero, con esto, quizás ayude en la investigación. Y así fue, salieron todos de la casa tras ponerse sus gafas de sol y tomaron el autobús para llegar lo más pronto posible. Los policías escucharon atentos lo que Yerin les contaba, decidieron que debían ir al hospital para ver si Scott recordaba aquello. Allí en la habitación, Scott se encontraba tan melancólico mirando la ventana desde su cama. Yerin sentía que se le partiría el alma al ver a aquel chico tan majo en ese estado. El agente que había ido allí acompañando a Yerin y los chicos, se sentó al lado de él, este miró a la joven esbozando una ligera sonrisa que en nada se desvaneció. Scott, hemos recibido más información sobre lo ocurrido aquel día que desapareciste. Esta joven dijo haberte visto en el local al que fuiste esa tarde, ¿es correcto eso? Este asintió con la cabeza. Muy bien, ella nos contó que durante una pelea, pudo verte algo apartado hablando con alguien pero, no llegó a ver de quién se trataba, ¿puedes recordar algo? Scott tomó un cuaderno que tenía en la mesilla de al lado con un bolígrafo, allí le explicó a la gente todo lo que podía recordar. No tengo claro mis recuerdos, sé que hubo una pelea, sé que alguien comenzó a hablarme, pero, no puedo recordar su voz, tampoco su aspecto, es como que todo era muy borroso para mí, creo que del shock por lo sucedido, mi mente no quiere recordar absolutamente nada.
Está bien, gracias por el esfuerzo, Scott, vamos a investigar y dar nuestro mayor esfuerzo, si logras recordar algo más de ese día, no dudes en avisarnos. El agente se marchó, Yerin se quedó allí mientras que los cuatro chicos estaban algo apartados. Esta, sin dudarlo, tomó una de las manos de Scott. Scott, no quiero que estés mal, eres alguien tan genial de verdad, una persona maravillosa. Juro que daré lo mejor de mí, si vuelvo a toparme con ese desgraciado, no le dejaré escapar, confía en mí, ¿vale? Y de nuevo, el joven tomó el cuaderno para escribir algo. Muchas gracias de verdad, pero no quiero que algo malo pueda pasarte, no te preocupes, la policía podrá dar con él. Cuida del grupo Extreme, ellos te necesitan, verás que todo se va a solucionar, además, no solo soy un gran cantante, mi forma de bailar es fabulosa y daré todo para seguir bailando con toda la pasión que siempre doy. Yerin no pudo contenerse a abrazarle con lágrimas en sus ojos. Así me gusta, Scott, bailando con todas tus ganas como siempre hiciste, jeje, y sí, daré todo por Extreme, ya verás. Ánimo, Scott, nosotros siempre te vamos a estar animando. Le dijo Sandro, los demás también le animaron y después salieron de allí, pero Yerin no pudo aguantarse las ganas de llorar y se fue corriendo chocándose con una Gothitelle vestida de enfermera, haciendo que ambas cayeran al suelo. Lo siento de verdad, no iba mirando por donde iba. No te preocupes, yo iba despistada también. Exclamó ella ayudándola a ponerse en pie, esta tenía una sensual voz, cosa que le sorprendió a Yerin porque sonaba muy agradable. Baby, ¿te hiciste daño? No, Bluey, estoy bien, jeje. Pero este secó las lágrimas de sus mejillas. En cuanto lleguemos a casa, vamos a tener que hacer una buena sesión de bailes eróticos para que alegres esa carita. Yerin se pegó a su cuerpo pachoncito, pues ya no podía más y lloró por un rato. Los chicos intentaron que se calmara y la llevaron a tomar unos chocolates a una cafetería, después regresaron a casa. Yerin ya estaba mejor y se puso a hacer bailes súper divertidos con su Gengar. Al día siguiente no hubo entrenamiento tampoco, ya que el grupo ensayaría sus coreografías para la presentación de la tarde. Prepararon una pista en la que la voz de Shandy sería en playback, ya que no podía cantar, este estaba más que molesto ya que siempre había dado todo y odiaba eso de mentir a sus fans con que estaba cantando cuando no era así. Igualmente, no le quedó más opción que aceptarlo porque su voz estaba peor que mal todavía y no podía casi hablar. Lo peor llegó al día siguiente, cuando ya el video de la presentación estaba subido a internet y los fans había hecho un MR Removed. Se trataba de tomar el audio del video para eliminar la pista musical dejando solo la voz de los cantantes, era algo muy común de hacer para demostrar las habilidades vocales de los idols. Ahí todos descubrieron que él estaba haciendo playback por primera vez y el video se llenó de comentarios de todo tipo. Que si Shandy podría estar perdiendo su don, o que si se estaba volviendo un vago. También algunos comentaban que podría estar enfermo o que a lo mejor no se sentía seguro ese día, en fin, decían de todo y este, al enterarse, dio un golpetazo a la mesa en donde estaba el ordenador, dejando una grieta en ella con su fuerza de Pokémon. Sandy, no leas esas mierdas, ya sabes que hay mucha gentuza que espera ver el más mínimo fallo en nosotros, ¿no recuerdas cuando fallé en un salto mortal y dijeron que ya no podría bailar como antes? Y mírame, ahora bailo incluso mejor callando todas esas bocas. Le intentaba calmar James. Lo sé, pero siento que decepcionó a todos nuestros seguidores, cof cof. No, Sandy, eso no es así, tu voz no está bien ahora, si cantabas podrías haberla dañado. Ah, joder, estoy furioso, además, me duele la cabeza, lo peor es que hoy tenemos otra presentación en la tarde. Y Sandy casi se cae en ese momento, James le pudo sostener a tiempo. Sandy, estás ardiendo, Dios mío. Dijo Yerin súper preocupada tras poner su manita en la frente de este. Será mejor que avisemos a Raúl, en estas condiciones no puedes bailar. Eso lo decía Sandro, que había tomado el teléfono. Al final la empresa dejó unas aclaraciones en la página, revelando que Shandy había pillado un fuerte catarro y que no podía ir a las presentaciones de esos días.
Los tres chicos tuvieron que adaptar las coreografías, faltando uno de ellos y James tomó las notas altas, mientras que Sandro las demás partes en donde Sandy cantaba. Lo bueno de esto, es que las habladurías de que Sandy era un vago o de que había perdido su habilidad vocal pararon, también los fans admiraban el poder vocal de James al tomar las notas altas de Sandy y por supuesto a Sandro también le elogiaron. Decían que el grupo Extreme les había sorprendido, viendo que todos podían hacer las partes de Sandy sin dificultad. Que era un grupo completo. Muchos fans mandaban mensajes de ánimo para Sandy, pero este seguía metido en su mundo. Aquella tarde les habían dado descanso por tanto esfuerzo esos días con tantas presentaciones, Sandy ya estaba recuperándose, su voz había mejorado un montón pero no lograban que sonriera. Fernando estaba emocionado desde la mañana y se le había notado en el entrenamiento. Nada más salir de la ducha, fue corriendo a sentarse junto a Yerin en el sofá, en donde echaba unas partidas contra James en un videojuego de peleas. Yerin, ¿podría pedirte algo? Por supuesto, ¿de qué se trata? Espérate Fernando, que ya estaba a punto de ganarle a Yerin y tuviste que venir a jajaja. Jeje, ya lo dejamos para luego y James. Está bien Yerin, ya verás que te ganaré. Voy a pedirle a Bloody que juegue mientras conmigo. Bueno, dime Fer. Verás, hace ya días, mi abuela y yo nos pasamos los teléfonos por correo y, han venido a verme al fin aprovechando que hoy nos daban el descanso, están aquí en la ciudad en un hotel y, quería que vinieras conmigo, quiero que ellos te conozcan, ¿vendrías? Claro que sí Fer, iré encantada, además, me hace ilusión conocerles también. Ese día Fernando se vistió muy elegante para que le vieran sus abuelos. Pantalones negros de vestir, una camiseta blanca moderna y encima, una chaqueta negra también con finas rayas grises. No faltó el perfume. Yerin, con un vestidito amarillo muy veraniego y zapatitos blancos estilo bailarinas. Bloody como siempre, fue con ellos para que nada les pasara, James se quedó sin contrincante para los videojuegos, pues Sandro preparaba la comida y Sandy no salía de la habitación. Los tres fueron al hotel a recoger a los abuelos, estos le dieron el mayor de los abrazos nada más verle. Tan lindo que estás mi Fernando, tan apuesto, me siento tan orgullosa de ti mi niño. Decía su abuela acariciando su mejilla. Ella era una gardevoir joven muy hermosa, se veía delicada y tierna aunque era más voluptuosa que Yerin y también alta. El abuelo era un alacazán de aspecto serio pero noble, no de muchas palabras. Vaya, ¿y esta es Yerin? Vuestra famosa amiga, ¿verdad? Así es abuela, gracias a ella me animé a hablaros. Es alguien muy importante para nosotros. Encantada jeje. Y Yerin no esperó que la abuela le diera un gran abrazo clavándole su pico rojo a la pobre. Qué feliz me siento de que mi nieto tenga una amiga tan linda como tú, puedo sentir que eres una niña muy buena con mi poder y eso me tranquiliza. Jeje, me da vergüenza que diga eso de mí. Pequeña, no hace falta que me trate de usted, llámame Blanca, ese es mi nombre jeje. Está bien. A lo que el abuelo añadió. A mí me puedes llamar Antón. Mucho gusto Antón, pues yo soy Yerin como ya sabéis y este es mi mejor amigo Bloody. ¿Qué hay? Le saludó este, y después Fernando les hizo una visita guiada por la ciudad. Les invitó a comer en un restaurante popular, vieron tiendas de todo tipo, incluso Fernando le compró un bonito vestido a su abuela. Se tomaron muchas fotos juntos y fueron a ver el atardecer en la playa. Allí les cantó a sus abuelos algunas de las canciones más alegres del grupo y después, fue a que conocieron a sus amigos. Decidieron entrar en la casa mediante el teletransporte de Blanca porque podrían ser vistos por algún fan de esos que cotilleaban las entradas de las casas de los famosos. Para ello, Fernando le enseñó una foto del salón a esa linda gardevoir y sin dificultad, ya estaban en mitad, allí habían pillado a James gritando por todo lo alto, pues estaba jugando con Sandro de nuevo a los videojuegos. Toma ya, he ganado otra vez y que sí. Ay carajos, perdón, no sabía que había visitas. No te preocupes James, mucho gusto en conoceros a todos, somos los abuelos de Fernando. Decía la abuela con mucha ternura, James y Sandro se acercaron a ella, Sandy estaba en la cocina tomando una infusión de miel y se acercó también.
pues estamos encantados de conocerlos, jeje, es bueno saber de la familia de uno de nuestros colegas. Eso lo dijo James bien contento. Lo mismo digo, además es agradable saber que ya nos conocen. Claro que sí, nosotros tenemos todos vuestros álbumes, somos vuestros fans. Eso es emocionante, señorita Gardevoir, no sabes cómo me emociona saberlo. Le decía James. Llámame Blanca Juju. Por cierto, veo que te gustan los videojuegos, yo soy bastante buena, podría echar unas partidas contigo. Eso sería genial, lo digo en serio, ajajaja. Vamos entonces. Y sin dudarlo se pusieron a jugar, esa Gardevoir sí que era buena con los videojuegos, probaron de todo un poco, peleas, carreras, hasta juegos de plataformas y muchas veces ella le ganó a James. Así mientras que el abuelo, hablaba con Sandro de temas variados, probaba lo que él estaba preparando para cenar. Era un delicioso plato de albóndigas en una salsa exquisita. James sacó unas botellas de alcohol muy contento. Señor, tiene que probar este vino de Valle Subaz, está delicioso para acompañar la cena. Con mucho gusto, aquí donde me veis, soy un gran bebedor amante del buen vino. En ese momento, Blanca entró en acción. No, nada de beber, sabes que ese es tu punto débil, Antón, luego no controlas. Allá en todo lo serio y formal que es, la bebida le hace perder la cabeza. Nada, un traguito no me hará daño. Soy un alacazán maduro y responsable y lo sabes bien. Claro que sí, él me da mucha confianza, señorita Blanca, por beber un poco, nada pasará. Ains, está bien, solo espero que no se arme una buena esta noche. Decía aquella Gardevoir cruzada de brazos, pero después se tranquilizó al probar la cena de Sandra lo rica que estaba que le tuvo que elogiar. El abuelo comenzó a beber trago tras trago al igual que James y tuvieron que sacar más botellas, todos habloteaban de temas variados en la cena, Shandy sonreía a veces y Jerin se fijaba en eso calmándose un poco. Esa historia estuvo buenísima, señor Anton. Decía James levantando su vaso en lo alto bien contento. Pero lo mejor, fue la primera vez que mi mujer y yo hicimos el amor, nunca imaginé que fuera tan lanzada en... Ahora, ya empezaste a desvariar por la bebida, ya os dije que él no puede beber. Decía la pobre Blanca intentando taparle la boca a ese alakazam. En serio, es muy tierna pero, en el momento de la verdad, dejó todo agotado a este poderoso alakazam. Seguía diciendo él y aquella Gardevoir no podía hacerle callar, la cara de Fernando no tenía precio. Al rato les hizo a todos una demostración de cómo podía sujetarse con sus brazos, cruzando las piernas al máximo de una postura muy rara rollo contorsionista, se balanceaba así y todo como si fuera un columpio. Blanca ya no sabía qué hacer. James se había puesto a hacer poses raras también y Ludi se les unió. Esos sí son movimientos de cadera, señor Genguitar, pero nada como los bailes eróticos con los que me sorprende mi mujer las noches que quiere jugueteo. Ah, por Dios, Antón, te estás pasando tres pueblos. ¿Qué van a pensar los amigos de nuestro Fernando de nosotros ahora? Me estás dejando de lo peor. No se preocupe, señorita Blanca, yo siempre pensaré que cuando una pareja se ama así como vosotros, las cosas pervertidas son lo mejor que podría haber en una relación. El día en el que tenga mi novia, dejaré sacar mi lado oculto, ya veréis, ajajajaja. Decía James y Jerin se puso rojísima ante las declaraciones de aquel infernate. Así es, nosotros nos conocemos casi todas las posturas del Kama Sutra, bueno, más bien mi mujer, aunque su favorita es ella encima y demás de que mientras. Y Blanca gritó de nuevo por todo lo alto, Fernando estaba traumado en el sofá por todo lo que estaba escuchando por parte de su abuelo. Shandy se acabó subiendo a su habitación y Jerin se dio cuenta de su ausencia. Al final el abuelo se quedó sopa y la abuela tuvo que despedirse de todos usando el teletransporte para irse de la casa al hotel acompañada por Fernando que llevaba en la espalda al abuelo. Jerry no lo dudó y subió a la habitación donde estaba Shandy, allí le encontró en el balcón mirando a las estrellas. Esta se puso a su lado y él le echó una rápida mirada. ¿Te sientes mal? Quizás. Le respondió algo cortante con su voz medio recuperada. Jerin posó su manita sobre la zarpa de este. Qué bueno que tu voz ya está casi sanada, me siento tan feliz, dentro de nada podrás volver a cantar.
Jerin, ¿crees que yo soy especial? Esa pregunta le resultó muy sorprendente a aquella joven que sin dudarlo, tomó esa garra con sus dos manos, haciendo que él clavara sus ojos en ella. Claro que sí, Xandi, eres muy especial, ¿por qué me lo preguntas? Y Xandi apartó sus ojos de los de Jerin. A veces siento que, bueno nada, déjalo. Son tonterías mías que a nadie le incumben. Jerin no lo dudó y soltó su zarpita para tomar su carita de perrito, haciendo que él volviera a mirarla. No son tonterías, Xandi, si estás así de preocupado por tantos días, es porque algo te sucede, y algo que me preocupa mucho. Xandi tomó las manos de esta que seguían en su rostro pero desvió su mirada un poco. Jerin siguió hablándole. Recuerdo que tuve que esperar al cuarto álbum para escuchar tu solo. Analicé la letra como siempre hago jeje, era algo triste, algo así como que sentías que no eras lo que alguien esperaba, sentías que no te habías esforzado como debías. Siempre me pregunté el porqué de esos sentimientos, tenía miedo de que te sintieras roto por dentro pues, tú eres alguien muy genial para mí y no quiero que estés mal. Xandi tras escuchar aquello, se apartó para mirar al balcón de al lado de espaldas a ella. Jerin, yo simplemente, soy el Lucario de las notas altas, siento que no sé dar otra cosa. ¿Qué más podrían esperar de mí? Mucho Xandi, no solo tus notas altas son importantes, yo adoro escuchar cada estrofe donde cantas aunque no sean notas altas, me gusta escuchar todos tus registros vocales además que siempre le das todo en las coreografías. Eres el que siempre quiere entrenar y practicar primero, aunque a veces seas demasiado serio con eso, haces que los demás se esfuercen también. Tus amigos se emocionan con todo lo que haces, no veas qué ilusionados estaban Sandro y James por cantar tus partes, sobre todo James que logró soltarse que no veas. Ellos admiran tanto tu perseverancia y el esfuerzo que le pones a todo lo que haces. Así es, Xandi. Dijo James que había subido a la habitación, estaba un poco bebido y quería tumbarse en la cama, pero les escuchó hablar y no dudó en salir. James, ¿todavía estás en pie después de todo lo que bebiste hoy? Pues claro, tronco, yo aguanto lo que sea, además, hoy me controlé porque no quería dar mala imagen a los abuelos de Fernando Ajaja. ¿Qué te controlaste? Mira cómo se puso el abuelo porque le animaste a beber, ya te vale James. Ajajajaja, hay que divertirse un poco en esta vida, Xandi, no me regañes tanto o me pondré triste. Dudo que te pongas triste porque te regañe. Es que ya estoy acostumbrado a ello, ajajaja. Anda ya, tampoco soy tan gruñón. Solo que tú a veces me sacas de quicio. Pero soy el que mejor te cae, no me mientas, Xandi, que lo sé. Decía este rondeándole por el hombro a aquel Lucario. Bueno, en el fondo me alegro al como eres. Ya lo sabía yo, James es genial y molón, ¿verdad, Jerin? Sí, sí. Decía ella algo nerviosa. A lo que iba, quisiera saber el por qué te sientes así, no solo yo o Jerin, todos están preocupados de verte tan serio y triste estos días. Sí, Xandi, me mata por dentro el verte triste y sentir que no puedo hacer nada. ¿Es por eso que me has dicho antes? Bueno, son cosas del pasado también. Nunca le he hablado a nadie sobre mi procedencia ni nada. A pesar de eso, sé que sentís que mi vida no fue feliz. Así es, al fin y al cabo, creo que todos aquí hemos tenido malas infancias, yo ya sabéis, pude contaros todo sobre mí hace años pero, el resto, sois tan calladitos con vuestras cosas, aunque Sandro se da cuenta de que siempre estamos mal y Jerin ahora que está con nosotros, igual pasa. Xandi volvió a darse media vuelta para mirar ese cielo estrellado que parecía darle más ese sentimiento de dolor. Creo que, esta noche, me apetece soltarme un poco. Así me gusta, tronco, nosotros escucharemos todo lo que desees contarnos. Le decía James, y Xandi se giró para mirarles a ambos. Está bien, vayamos a la habitación, no quiero que mi garganta empeore con la brisa nocturna por estar hablando. Vale, Xandi, entremos ya. Decía Jerin tomándolo del brazo, allí dentro, se sentaron todos en la cama de este cada uno a un lado de él. Cerró por unos instantes sus ojos y tras suspirar, comenzó a contarles su historia. Cuando era solo un bebé de Riolo, fui comprado por una familia de muchísimo dinero para que fuera el compañero del hijo pequeño.
Él era un niño consentido que me trataba como un objeto, siempre debía ir vestido como un muñequito, dar la mejor imagen, para ello me enseñaron de los mejores modales, incluso él, me hacía de servirles a sus amigos, si acaso no lo hacía como él quería, porque al principio de los nervios me temblaban las manos o lo que fuera, luego era muy duro conmigo, me gritaba horrible y hasta llegó a pegarme. Me decía que no era lo suficientemente bueno. Cuando íbamos a entrenar, él no sabía cómo hacerlo, no tenía ninguna experiencia y me echaba la culpa siempre que las cosas salían mal. Solo era feliz cuando él se iba a la escuela o cuando el abuelo aparecía al escucharle gritarme. Aquel señor mayor le regañaba duro y me curaba las rasguñaduras que pudiera haberme hecho. Gracias a él, aprendí a tocar el piano un poco, me compró uno especial para Pokémon con deditos más como los míos, pues no son finos como los de los humanos o los de James. Él practicaba en el suyo y me enseñaba a tocar el que yo tenía, me hizo amar la música tanto. Descubrí que cantar me apasionaba, cada vez que no estaba mi entrenador, nos poníamos a ver a los artistas en internet. Incluso bailar se me daba bien, pero sobre todo, usar mi voz, me sentía tan libre, lo juro. Pero, por más que el abuelo regañaba a su nieto, él nunca aprendía, discutir con él era inútil, yo trataba de agradarle siempre, incluso le mostré cómo cantaba, me dijo que yo debía ser un lucario de una vez para ser más fuerte y que nada de música. Un día me dijo de cantar y bailar delante de sus amigos, pensé que al fin había comprendido mis gustos, pero, solo se burlaron de mí, decían que me creía todo un ídolo y que me veía ridículo. El abuelo era el único que entendía cómo me sentía, lloré tanto, y él, regañó muy feo a mi entrenador, pero él, simplemente dijo, solo es un Pokémon, los Pokémon deben luchar, odio a todos los ídolos de Pokémon, es estúpido que hagan algo así, esas son cosas de humanos. Era un humano cerrado de mente. Jerry no pudo evitar interrumpir a Shandy en ese momento poniéndose en pie. ¡Qué maldito monstruo de niño! En serio, estoy furiosa, los Pokémon son increíbles al mismo nivel que nosotros, nadie es mejor o peor. Así es, joder, Shandy, no veas cómo me cabré a ver humanos así tan malos. Pero bueno, sigue contándonos más por favor, ¿qué pasó después? Bueno, llegó un día en el que el abuelo comenzó a enfermar. Cada día iba olvidando más y más todos pasos agigantados. Llegó un momento en el que, hasta olvidó, la música. Yo hice todo lo posible porque siempre pudiera recordarla, le cantaba cada día, le veía sonreír, pero, al rato ya no recordaba ni cómo se tocaba el piano. A los 2 años murió, fue lo más doloroso de mi vida, mi corazón no podía soportarlo y a mi entrenador, ni le importó. Se acabó aburriendo de mí, aunque yo ya había evolucionado, no tenía buen nivel ni sabía bien de batallas, solo sabía de música gracias al abuelo y a los vídeos que veía. Un día le regalaron a una hermosa Milotic color entrenada por un criador famoso. Enseguida me echó a la calle, sin dinero, sin nada. Sus padres siempre estaban de negocios y les dio igual mi vida. Me sentí la mayor basura del mundo pensando que, nunca había dado lo suficiente para agradarle, que nunca le di la atención necesaria por amar la música y que por eso se deshizo de mí. Pero, el abuelo siempre estaba en mi mente, él sí me valoró por lo que era y por mi amor a la música. Quería demostrar que yo valía mucho, que el mundo me reconocería por lo que amaba ser, que nadie más se sentiría defraudado de lo que era. Daría todo de mí siempre sin rendirme. Por eso, tras lograr encontrar un trabajo en una pequeña tienda, en mis ratos libres, practicaba en la habitación que había alquilado y al poco hice mi audición. Me sentí mejor que nunca cuando grabaron mi voz, me recordó el abuelo que siempre decía maravillas de mí. Y bueno, ya veis hasta dónde llegué. Aunque, hay días en los que caigo, cuando me siento más presionado, pensando si, realmente, valgo la pena, si mi esfuerzo da resultados, si de verdad soy tan genial como dicen. Vamos que sí, eso te lo dice tu colega James. No veas lo nervioso que estaba en el momento de cantar tus partes pensando que no daría la talla porque de verdad que eres tan genial. Menos mal que me salieron bien, jeje, eso de darlo todo, nos lo has inculcado a todos. Así es, Xandy, además, si eres una de las mejores voces de esta generación es por algo, la de vídeos que hay tuyos cantando, comparaciones de tu voz con otros grandes cantantes y la mayoría te eligen a ti. No debes comerte tanto la cabeza con todos esos pensamientos, está más que claro que eres asombroso en todo lo que haces. Además,
Cada vez que cantas, mi piel se pone de gallina por la emoción. Puede que a veces parezcas serio, pero cuando cantas dejas ver todo lo que eres, lleno de hermosos sentimientos y tan lindo. Y también, que eres bien sexy, Fuju. ¿Sexy? Y Shandy sonrió. Bueno, sí, eres muy sexy, Shandy, ajaja, aunque yo te gano por un poquito, bueno, por bastante. Siempre igual, serás presumido, yo también soy bien sexy. Recuerda que no hace mucho me hicieron una sesión de fotos vestido de motero y hubo un montón de fans que me pidieron firmarles las fotos. Le decía Shandy a James, pero este dio un salto para alejarse de él. Lo malo es que como estaba contentillo por beber, se le fue y lo hizo demasiado alto, dándose en la cabeza con el techo. Ah, puñetas, menudo mamporro que me di, he quedado en ridículo frente a Yerin. Pero lo peor es que tú me has visto también, Shandy. Ajajaja, no te preocupes, James, no pensaré nada raro por lo que vi. Decía ella acariciando lo rojito de su frente. No sé de qué sientes vergüenza, peores cosas te he visto hacer. Cuando te quedaste sin los calzoncillos dormido en la cocina o el día en el que te echaste un as borracho y quemaste los pantalones. Jamás entenderé cómo podía salir fuego por ese lugar, pensé que solo siendo chinchar era posible. Calla, calla, Shandy, no digas esas cosas vergonzosas delante de Yerin. Es que tomé una bebida muy rara ese día que me afectó al vientre. Decía el pobre James avergonzado, pero ella se reía un montón, tan feliz estaba, que le dio un gran abrazo a James dejándole cortado. Después, le miró a los ojos con una de sus sonrisas. Eres tan divertido, James. Siempre estás animando a todos con tu forma de ser. ¿No sabes lo feliz que me pones? Has logrado que Sandy se anime y eso me anima a mí también. La cabeza de James ardió más intensa por unos instantes y Yerin volvió a sonreír. Tan lindo, detrás de ese lado tuyo traviesín, está ese otro en el que sientes vergüencita cuando te dicen cosas así. Ajajaja, ay Yerin. Y este la abrazó también sin que ella lo esperase, la pobre Yerin ahí al fin pudo cortarse un poco, recordando de nuevo cuando él dijo que gustaba de ella. Cuando pudo ser libre de sus cálidos brazos, esta no dudó en darle uno a Shandy también. Eso para que tú también te sientas bien, te voy a dar un mega abrazo tan fuerte y tan largo, que me vas a pedir que te suelte al final. Pero nada de eso, Shandy la sostuvo con cariño, apresado a ella por un ratito. Bueno, bueno, que ya va siendo hora de irnos a dormir, mañana os daréis más abrazos a jaja. Pero oye, si quieres puedes quedarte aquí a dormir, en mi cama hay espacio, Yerin, puedes dormir conmigo si quieres. James, ¿cómo voy a hacer eso? Yo debo dormir con Bluebeard, jajaja. Además, si se llegan a enterar tus fans que dormí contigo, no veas la que me quedará. Nada, ¿quién se va a enterar? Por una noche nada pasará, ¿no te gustaría estar entre los brazos de tu tía, James? Ay, jajajaja, ¿qué cosas dices? Me voy, jeje. No pienso dormir contigo, así que no insistas. Espero podáis descansar y ya sabéis, si algún día no podéis conciliar el sueño, Bluebeard podrá usar su hipnosis y gratis, jejeje. Y Yerin al fin pudo salir de la habitación de Shandy y James, ahora que el Lucario podía sonreír y eso hacía que ella se sintiera contenta, pero en nada, le vinieron los recuerdos de aquel infierno y juguetón, estaba bien nerviosa por culpa de James, ahora estaba segura que también le gustaba, pero no sabía si es que él era así jugando, o si realmente tenía sentimientos por ella. A los pocos días, Shandy ya estaba completamente recuperado y su voz se encontraba mejor que nunca. Tuvieron otra presentación más y él cantó con toda su alma haciendo una nota alta increíble, más larga de lo que era e incluso improvisando. Después todos fliparon y los fans estaban eufóricos. Después, el grupo se fue a celebrarlo en un local cercano con más idols que actuaron aquel día, los que se llevaban bien con Extreme y otros que aún no habían tenido la oportunidad de tratar con ellos, elogiaron a Shandy y este emocionado hasta bebió un poquito. Yerin fue por unos instantes al baño mientras todos reían, decidió dejar a Bloody que se echaba unos bailes junto con James y Shandy que también se había unido. Allí se encerró en uno de los baños pues en ese momento justo, le habían dado unos apretones. Ah, creo que comí mucho antes, qué bruta soy, solo espero que no entre nadie que hoy huele mal.
se decía a sí misma algo cortada, pensando que alguien podría oler aquello. En ese momento, escuchó la puerta abrirse y se aguantó un poco por si se le escapaba algún pedete. Allí escuchó una bonita voz cantar, era una voz que le recordaba mucho a alguna que había escuchado antes por el tono agradable que tenía. Se quedó tranquila escuchándola, pero al minuto dejó de cantar y la puerta de nuevo se abrió. Allí se quedó más a gusto ahora que no había nadie y pudo terminar. Al salir, James corrió a tomarla en cuanto la vio para que bailara con ellos. Hasta Sandro y Fernando disfrutaban del buen ambiente, bailando un poco también con la música de fondo. Todos estaban felices, nadie sospecharía que una mirada les acechaba entre las sombras. Continuará.